Monseñor Gabriel Enrique Montero participó de la actividad de este domingo en el Centro Don Bosco. Los jóvenes se reunieron para planificar las actividades a realizar el Día Nacional de la Juventud. Bueno, en primer lugar yo lo hago para sentirme joven, ¿verdad? No es broma. Yo siento una gran responsabilidad que en primer lugar cae sobre la diócesis y es una responsabilidad a nivel nacional. O sea, lo que tenemos, un compromiso que tenemos para el 18 de julio, es un compromiso muy grande, muy grande. De manera que yo siento obligación de estar muy cerca de todo lo que va a pasar ese día, no metiendo la mano, ¿no? Ellos llevan todo bien organizado, sino animando, estando presente, informándome y tratando de motivar lo mejor posible. En estas actividades el apoyo y la colaboración son esenciales para el desarrollo de las mismas este 18 de julio. Con gran alegría ya alistando todo lo que es lo concerniente al Día Nacional de la Juventud, que será el próximo 18 de julio aquí en nuestra diócesis de San Isidro, aquí en la finca del Centro Don Bosco. Y ya hoy con todos los voluntarios para ese día, entonces preparándonos con gran esfuerzo para que todo salga bien ese día y esperando a todos los jóvenes de todo el país y de manera especial a los de nuestra diócesis de aquí de San Isidro para que se acerquen y participen de nosotros de esta gran fiesta. Con respecto al tema, el presbítero Gabriel Calvo recalcó que la participación de los jóvenes voluntarios es uno de los elementos a destacar y que está muy satisfecho con esta organización. Hoy tendremos eucaristías, conciertos con grupos nacionales, hora santa, también actividades culturales, juegos, y vamos a cerrar con un concierto internacional con el grupo Son by Four, que nos estará acompañando ese día. Alrededor de unas 15.000 personas estarán participando ese día. Y para este día se esperan entre 10.000 y 15.000 jóvenes para que puedan acercarse hasta aquí, recibirles con gran alegría y darles que se sientan bien y puedan disfrutar de este día.